it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. Have you come to raise a bear? Have you come here to play Jesus? To the left, I'll sing your head. Thank you. Espectaculares los ojos que le hemos visto a Mónica Naranjo mientras iba cantando Carlos. Yo, mira, yo sé que no es correcto español. Hacer lo que voy a hacer ahora porque sé que acaba de salir, pero yo le tengo que abrazar. Porque me ha hecho sentir muchas cosas. Emocionar más que todo. ¡Qué maravilla! Abrazo enorme entre Carlos y Mónica. Dice que te ha hecho sentir muchas cosas, pero yo creo... Sí, sí, sí. Espectacular. Gracias. Aparte, un tema fantástico, un tema de U2. Un tema One. Como los chunguitos, One. Si me permites, one. Se lo voy a dedicar a todos mis compañeros de Lolita. Claro. Que me estarán viendo, así que... Para todos ellos, ese beso. Yasser. Oye, muy bien, ¿eh? Claro. Estoy maravillado. Esta manera de como de que esto, es que Bono tiene una cosa y es que está y no tiene que hacer nada porque dice, soy Bono, ¿para qué voy a hacer algo? ¿Me entiendes? Ya me van a mirar. Pues tú eres igual, has venido aquí, ¿cómo has cogido el micro, sabes? De esta manera de decir, esa cosa que dices, estoy aquí. La procesión va por dentro, ¿eh? Ya, claro, sí, supongo. Pero por fuera has estado, pero espléndido, ¿eh? De verdad. Sí, señor. Sí, mira, voy a decir una cosa. A ver. ¡Carlos Santos tiene que ganar tu cara, me suena! Aquí ha habido un poquito de descoordinación. Tiene que ser el nuevo concursante. Tiene que concursar en la próxima edición de Tu Cara Me Suena. Eso, tiene que concursar en la próxima edición de Tu Cara Me Suena. Ah, pensaba que tenía que ganar ya directamente. Repitamos. ¡Carlos Santos tiene que participar en la próxima edición de Tu Cara Me Suena el año que viene en Antena 3! ¡Late! ¡Televisión! ¿Tú cómo lo has visto? Yo, si... Querido Carlos, si ya te admiraba como actor, ahora te admiro más como imitador. Pero qué maravilla, qué bien, de verdad, que lo has hecho genial. Y es difícil imitarme, porque claro, uno no puede hacer todos los días de Bono, y tú lo has hecho maravillosamente bien, incluso con más pelo del que tengo yo, o sea que enhorabuena. Gracias, Pepe Bono, grande. Nos quedamos con este grande. Bono, Carlos, gracias por estar con nosotros. Fuertísimo el aplauso. Gracias, compañero. Compañeros, gracias por el recibimiento.